de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza quieren tener un pequeño acto de agradecimiento. Para ello, en primer lugar, por parte de Alejandro Toro, se hará entrega de un obsequio para agradecer la presencia en este concierto a la banda de cornetas y tambores de la ciudad de Madrid. La banda quiere tener un detalle personal con un miembro en particular de ella y paso para ello la palabra a Domingo Arroyo. Buenas noches. Antes de hacer entrega al componente de la banda La Cigarrera del presente que tenemos para él, quiero agradecer a una persona que nunca tiene un no para ninguna cofradía y que está abierto a cualquier acto que se le proponga, que es José Clemente Fidalgo. Para ello pido la presencia en el escenario del director de Nazareno y Esperanza para la entrega de esta placa. Bueno, para agradecer la presencia de esta banda y para agradecer la presencia de este componente, el director me ha pedido que le lea unas palabras. Dice: buenas noches, querido público. Me van a permitir robarle 5 minutos de la magnífica actuación que estamos observando. Hace sobre el 2001, no me acuerdo exactamente, cuando le propongo a mi cofradía, es decir, la del Nazareno y la Esperanza, la idea de cambiar el tipo de música que hasta entonces estaba tocando en la misma. Les pareció bien y apostaron por el nuevo. Y apostaron por ello porque había un gran problema, pero había un gran problema, en que por aquel entonces aún estaba la peseta y, como recordarán, todo era bastante caro. La cofradía entusiasmada, no obstante, ofreció 320.000 pesetas, que estamos hablando de pesetas, para organizar la nueva banda. Fuimos a Sevilla y para ello me acompañó, según me cuenta el director, me acompañó mi hermano Frank. Me enseñó lo que es la Puerta Osario en la calle Salinas y me presentó a la persona a la que hoy queremos homenajear. Me presentó una persona que para mí, y seguro que para la mayoría de los componentes de la banda, nos cambió lo que es cambió la vida. Dice: bueno, ¿qué es lo que necesita? Le preguntó. Dice: pues en principio necesito 10 tambores y 4 bombos. Dice: eso supone alrededor de 320.000 pesetas, que es lo que la cofradía le había dado. Él le contestó, dice: bueno, ¿y las cornetas? Dice: no, para las cornetas, contestó el director que tenemos en la banda actualmente, y ya para las cornetas vendré otro día cuando me hagan el dinero. Dice: ¿cuántas necesitas? Le contestó la persona.
Dice, pues necesito 25, podía haber pedido más, pero bueno, pidió 25 nada más. Y este hombre tuvo la buena fe de confiarle las 25 cornetas que sacó de una habitación que tenía en su tienda. Y le dijo, dice, toma las cornetas y ya cuando puedas me las pagas. A raíz de entonces surgió una amistad entre él y la banda, y cualquier cosa, uniformes, recambio de instrumentos, cualquier cosa que hacía falta, él nos lo entregaba y se le pagaba a 30, 60, 90, 120, cuando se podía. Por esto hemos pretendido darle esta pequeña sorpresa. Yo creo que él se lo imaginaba, porque de hecho ha llegado hasta tarde. Ha llegado un poco tarde. Pero bueno, a esta persona a la que nos referimos nosotros, que Manuel Esteban Martín.